Esto es Kichi en viaje. No perca ningún episodio con la más charmosa y gustosa drag queen chilena Krishna Meneghel en sus turnés pelo mundo. Faça una caminada cheia de risos, cultura y, está claro, cheio de glitter. Assista a ela no YouTube selecionando legendas na língua que você quiser. E não perca nenhum episódio de Kichi en Viaje. Ahí viene Chucha, ¿está bien? El piloto me conoce, me está saludando. Ay, ay, ay. Bonito el avión, ¿eh? Bonito, lindo. Bonito, bonito, bonito. Bueno, voy a recibir a Chucha que viene en su avioncito. ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Dónde estás, Chucha? ¡Aquí! ¡Oh, hola! ¡El kiwi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ojeja! ¿Cómo estás, Kiwi, no? Bien, kiwi. ¿Bien, feliz? Banana. ¡Oso! ¡Ah! ¡Banana! Oye, Chucha, me imagino que estás feliz estar en Chile, ¿no? Bastante, pero hace frío acá, ¿verdad? Sí, esperemos mejor. Vamos, te estamos esperando, tengo todo listo en el aeropuerto, por favor. ¡Qué kiwi! Bueno, está todo bien, ¿eh? Sí. ¿Cómo estuvo el viaje? Todo bien, ¿todo pero bien? Tenía mucho viento. ¿Mucho viento? Ajá, entonces retrasamos un poquito por causa del viento. Sí, que te quiero decir algo que es maravilloso. Gracias. Ah. Oye, te quedo a la buena noticia que yo voy a ser tu chaperón acá en Chile. Te voy a cuidar tu estadía acá en Chile, por favor. Perfecto. Adelante, Chucha. ¿Dónde estabas otra vez? Que yo no te vi. Andaba viajando, que eso me quedó mucho. Por favor, ¿quieres pasar a tu camarín? No. ¿No? Aquí, bueno, pero pasa acá. Ok, te juro que estoy sola. Pasemos, pasemos, no. Pasemos, a ver. Asiento. Ok, está todo listo, ¿no? Acá. ¿Me siento acá? Oye, Chucha. Ay, ay, ay. Cuéntame algo de ti, ¿no? Bueno, cuéntame. ¿Tú ya conoces Brasil? Sí. ¿Sí? ¿Por qué me querías invitar? No, sí, quizás. Sí. Oye, Chucha, me imagino que estás muy feliz de estar aquí en Chile, ¿no? Porque acá tú tienes muchos fans. Sí, ¿qué te gustaría decirle a todos los fans que te están viendo en este momento? Tengo un fan. ¿Tu disco cómo andaba bien o no? Ah, no, ¿qué? Yo tengo un fan club muy grande. ¿Fan? ¿Sí? Mándale un saludo a él. Y a todo el fan club. ¿Sí? ¿Y cómo está el disco acá? Cuéntame. Bien, pues espectacular. ¿Sí? ¿Están cantando las canciones? Sí. Qué bueno, me alegro. Dice cuando tienes más chico en taza. Hilari, 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 oh, oh, oh. Bueno, trabaja tranquila y nos sigamos viendo más ratito, ¿ya? Está bien. ¿Ok? Te veo más tarde. Ok, nos vemos más rato. ¡Ting! Voy a buscar aquí el pasaporte de Chucha, a ver si está bien. Ay, ay, ay. Aquí está, mire. Este es el pasaporte de ella. Mira que sale linda en la foto. Grande Chucha. Ídola. Pasaporte, solo voy a timbrar al tiro. Ok. Chucha puede ingresar al país. Paquitas. Las paquitas, las paquitas, paquitas. Las paquitas están afuera. Ok. Vamos. Mira, te quiero un regalo. Que lo abra. Mira, A ver. ¡Uy! Adelante, Chucha, por favor. Todo bajo control. Te quiere la gente aquí en Chile, Chucha. Te quiere, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, pues. ¿Están? Las paquitas, aquí están las paquitas. Las andábamos buscando. Yo me llamo Kiwi. ¿Kiwi? Kiwi. Kiwi-siño. ¡Hola! ¡Oh, siño! Mira cómo te quiere la gente acá en Chile. Mira la camioneta con la gente. Mira, mira, mira. 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 Increíble cómo te quieren. Lindo, ¿no? Pero mira, hace frío. Hace frío. Adentro. ¿Solteras? Sí. Ay, tu Chucha, soltera sin compromiso. Ellos sí son. ¿Y tú? Bueno, yo estoy queriendo. ¿Sí? Encontrar un compromiso sincero. ¿Sí? Sí, claro. ¿Te gustan los hombres altos? No muy alto. Ah, siempre me pasa lo mismo. Alto tenía que fallar. Bueno, hablan que alto vale por dos. Sí, pues ves. Yo soy cariñoso. Sí, ¿verdad? Sí, estaría tan feliz. Estaría tan feliz. ¿Tú fumas? No. ¿Bebes? Tampoco. ¿Te gustan los animales? Mucho. ¿Los niños? Sí, pues. Dios me guarde. Se casan Chucha y Kiwi. Bueno, no, bueno los nombres. Lo mantenemos bien. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Tengo los requisitos para casarme con la Chucha? ¿Ya no? No. ¿No? ¿Por qué?
¿Te quieres casar conmigo? No. Piénsalo. Toma tu tiempo, no te apresures. No te apresures. ¿Ya? ¿De aquí al programa me responde? ¿Ya? No. Ok, estamos llegando al hotel. Chucha, por favor. Gracias. Vamos, mi reina. Ay, ay, ay. Mira, chucha, yo hago una cosa acá en Chile que hago ¡ting! ¿Qué quiere decir esto? ¿Ting? Cuando a mí me dicen kiwi, yo hago ¡ting! Mira, dime kiwi. No, kiwi. ¡Ting! Chucha. ¡Tum! Bueno, chucha, yo te dejo acá. Tengo que buscar una media hora más para irnos al programa. Está bien. ¿Ok? Media perfecto, hora más. Perfecto. Señoras y señores, esta noche en Viva el Lunes, la espectacular Marta Sánchez, el humor diferente de Pible y el siempre bienvenido Bombo Fica, la auténtica leyenda del periodismo deportivo chileno Julio Martínez JM, el profesor Campuzano y el Rumpi hablan del idioma de los lolos, Aileen Chia y John Brennan, dos gringos perdidos en la jungla chilena, y como si todo esto fuera poco, ella, la única, la más querida, Xuxa. Comience la semana con la alegría y la entretención que usted no quiere perderse. ¡Viva el lunes! Señoras y señores, con ustedes Cecilia Bolocco, Álvaro Salas y Quique Morandé. Gracias. Tenemos un público maravilloso aquí esta noche en el Estudio 3 de Canal 13 para dar inicio a una nueva edición de Viva el Lunes, edición número 68, hoy 12 de mayo, falta Día poco. Internacional de las Enfermeras, y quisiéramos comenzar, ¿falta poco para qué? Para una semana más. Ah, bueno, esa otra historia, pero no importa. Día Internacional de las Enfermeras, y quisiéramos comenzar esta noche el programa dedicándoles un cariñoso aplauso a todas aquellas abnegadas enfermeras que cuidan el a todos nuestros enfermos día. Desde Arica, Punta Arenas. Así es que este aplauso cariñoso de todos los enfermeros para todas como ellas. Como si alguna enfermera, ¿no? Yo sí, yo quiero mandarle un beso inmenso a Mercedes Muñoz, que es la nana de mi sobrinita, y también, por supuesto, a Elena Hermosilla, que fue la nana de mi abuelito, y a toda la familia de la nana Rebeca. Eso. Para todos. ¿Y tú conoces alguna enfermedad? La nana Moscuri. No. Me encanta el brazo de reina. Ya. Y le diré un aplauso al maestro. ¿Lo vieron hoy día? ¿Cómo anda, maestro? Un aplauso ahí. Este coro. Qué bien está el maestro, ¿ah? ¿Eh? Viene vestido de canario real. ¿Tú sabes que al indio original le llegaba hasta aquí nomás la del gorogoro cuando era chico? Ya. Las noticias brevemente, ¿qué pasó la semana? A través del World Wide Vision supe todo lo que pasó la semana. Wanderito sigue invicto de visita. Muy bien, Wander, un abrazo para toda la gente de Valparaíso. Sí. La U y Audax. Mira, aplaudieron, ¿viste que es porteño? Sí. En Santa Laura protagonizaron la batalla de Chacabuco. Qué partido más, sí. Oye, qué terrible. Peleado, oye, blandito, espera el Roberto Rojas. Se repitió el caso Roberto Rojas, claro, que el otro fue con una bengala, este fue con corneta. Le voy a estar recién despertando, ¿vale? Fue lo único que empañó el día de la mamá, qué lindo fue el día. Ayer todo el mundo sacando sí. La madre para todos lados, me encantó. Oh, ya, no, pues sacándola a pasear, a almorzar, a los parques. Me encantó.
Y sigamos el aplauso porque justo en víspera del día la mamá fue mamita, nuestra buena amiga Miriam Hernández, que tuvo a su segunda guaguita. Una niñita. Un beso para la Miriam inmenso. Claro. Mira tú. Yo soy el encargado de la efeméride. Ayer estuvo de cumpleaños la Angélica Castro y hoy día mi sobrino Andrés Ramiro cumple 4 años en Valparaíso. Oye, más tonto que el amigo que lleva a la mamá y a la abuelita a celebrar al Mississippi. Uy, se pone al chancho. No dejan entrar a la... No dejan entrar mujeres sola. No, fue un malentendido. Pues no dejan entrar mujeres ni... Porque no eran muy encachados y estaba actuando adentro Adrián y los dados negros. Oye, pura buena noticia. Se solucionó el problema del carbón. Buena noticia. El gobierno y trabajadores celebraron con un buen asado. Oye, se separó Baitiare de su marido chileno Peter Bandera. Sí, desde ese día canta media hasta compadre. Bueno, pero vamos a esta noche a tener de todo nuestro programa, así que hay un montón de invitados que están ahí haciendo fila. San Felipe jugó. San Felipe empató a 1 con Fernández Vial. ¿Y la Católica? Fueron 3 personas de esto. ¿Ah? Sí, y la Católica ganó y el Colo ganó. El Colo ganó. Te tengo que dar toda la vuelta para que llegue al Colo. A toda la vuelta para llegar al Colo. Esta noche habrá de todo nuestro programa. Sí, señor. Tendremos, por supuesto, las risas. Ellas estarán a cargo de 2. Los voy a leer esto porque son 2 personas que no conocemos. 2 extraños personajes. Uno nos hace reír con profundas reflexiones y el otro nos hace reír con las flexiones de su brazo cuando golpea un inútil adminículo que no sepa qué lo anda trayendo para todos lados. Señoras y señores, Pible y Bombo Fica. Un aplauso para ellos. Don Pible, ¿cómo le va? Bienvenido. De guante blanco. No, yo no cachaba cuál era el Bombo Fica. No. Bombo, fíjate que bombo, no soy hecho una talla, soy más inútil que el bombo del Bombo Fica. ¿Qué función cumple este elemento al lado de su bella persona? Es un amigo, en realidad, que me acompaña a todas partes. En realidad me parece interesante esto ya estar entre medio de todas estas tallas, más inútil que bolsillo de pijama. Más inútil que cenicero de moto, más inútil que bebidor en noche. Una cuestión así bien interesante, me parece, cachado. Además es mío y lo llevo a todas partes. Y fue papaya, porque acá veo que tiene uno. Sí, no, es que esto lo tengo cuando hay poquita plata. Oiga, Bombito, pero no lo veo muchas veces animado, dicharachero, ahora como que estáis decaídos, viejo. No, la verdad es que decaído, no, estoy un poquito como trino. Lo que pasa es que me encontré con un amigo antes de llegar acá, que es como novedoso para uno siempre encontrarse con un amigo. Cuando... Claro. Estos amigos que siempre les va mal, tipo con mala suerte. Que también... No, le ha ido pésimo en los negocios, puso un circo, le fue tan mal, le creció hasta el enano, o sea, la cuestión ya quedó. Horrible, no le asunta ninguna pega. Pobrecito. Le da mal, pésimo. Los trabajos, un día me acuerdo que lo pillé machucado, le habían pegado hasta por debajo de la lengua. Le dije, pero ¿qué le pasó, compadre? Que yo no sabía nada, ya saliendo de la pega, aparecieron 5 tipos y dijeron, ¿cómo que le iba a hablar tú de tu tata y saco? Se como en la comemote caía al suelo. Y yo, se me iban con patas con come, me decían, por vaga, hasta yo me pega unos combos en los hijos, por vaga. Porque me confundieron con mi jefe. Yo le dije, ¿pero por qué no le dijiste que tú no eres tu jefe? Con Hugo se me cae mal y me gusta que le pegues, saque el lápiz. Ese que le digo. ¡Ay, hay más! No, se le digo. Y en el amor también le va mal, ¿o no? No, el amor le va bien. Lo que pasa es que en los trabajos, nosotros incluso tratamos de inventarle un trabajo ahí en el sector, porque como no le va muy bien en las pegas, ¿sí? Se nos ocurrió inventarle un trabajo haciendo estos famosos afiladores de cuchillo. No sé si no ubican que antes era muy... Sí, los días domingos a las 7 de la mañana pasaban con la... Bueno, con un esmeril, una rueda, un pedal y le dan vueltas. Sí. Y andan afilando todo el día. Entonces, cuchillo, justamente. Así que lo instalamos en la plaza, nosotros afilar cuchillos, todos cooperamos afilando cuchillos con él. ¿Todos le ayudaban? Claro, todos le ayudaban a afilar el cuchillo. Lógico, Y imagínense, lo único malo es que había un cabro en el barrio, estos cabros buenos para la talla, porque cada vez que lo pillaba afilando un cuchillo ahí, y aparecía, le pegaba la espalda y decía, ¡eja, bicicleta nueva! Y ahí lo dejaba con el pedal. Digamos, la primera semana la talla era simpática, pero 3 meses, todos los días que bicicleta nueva, un día mi compadre no aguantó más, agarró un ladrillo, dijo, cuando pase, lo voy a poner un ladrillo en la comemora. Y estaba afilando cuchillo en la ladrillo y aparece el Lolo por atrás. ¡Eja! ¡Bicicleta y celular! ¡Ah! Realmente fresco. Bueno. Así se le pasa lo decaído al mundo. Horrible. Bueno, yo quisiera hablar con mi querido Pible y quisiera que comenzáramos. Pible, en español, Pible. 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 Pible es el hijo de Pedro Piquetero. Es el que dijiste de Pedro Picapiedra. La guaguita, la niñito, la hija. Hija. Ah,
Ya. Dije que como usa bañar no lo había hecho yo. No ya, sabía. Oiga, entonces, para comenzar con usted con algunos grafitis basados en la actualidad, sobre todo en la actualidad nacional de nuestro país aquí. Bueno. Entonces, hablemos un poquito de la sequía o de la falta de electricidad. Bueno, uno sobre la actualidad nacional y sobre la actualidad mía muy particular. A ver. Cuando el creador hizo la luz, yo ya debía 3 meses. Chute, que tiene suerte. Y hay otro muy, muy general que dice, confirma, los grafitis confirman, son muy importantes. Comprendí la velocidad de la luz cuando tuve que pagarla. Edison. Me pasa Edison, bueno, si no fuera por Edison no estuviera sufriendo los apagones que estamos sufriendo ahora. Pero yo, esto de los apagones y los cortes de agua me emociona mucho, me recuerda a mi país, mi tierra, patria, que amo porque siempre he dicho, ama a tu país natal, aunque hayas nacido en otra parte. Me parece profundo. Son muy buenos los libros, tan buenos, y me encanta el olor. Ese es fabuloso. El de Donald. Me encanta el olor a pata. ¿Y algo del Día de la Madre tiene Biblia, no? Sobre el Día de la Madre, claro. Muy reciente el Día de la Madre. Hay uno que dice, madre, hay una sola. Y tenía que tocarme a mí. De animales, no, de animales. Hiriente, de animales hay, ¿no? Sobre animales, sí, como no. Hay uno sobre animales. Sobre animales se escribe mucho. Incluso hay grafitis firmados por animales. Este no, este es un grafiti hecho por un niño sobre animales. A ver. Las gallinas súper inquietas ponen los huevos revueltos. Y las gallinas de doble personalidad ponen huevos con 2 yemas. Claro. Y hay gallinas tan... Está bien. No, y hay gallinas tan desorganizadas que nunca encuentran los huevos donde los ponen. ¿Ese no sería el gallo? No, nada que ver. No, el gallo tan educado que para saludar a la gallina se saca la... Ese no es grafiti, no es grafiti. Ese ya no es grafiti. ¿Y tú tenías algún grafiti? No, confirmo. Y bueno, ¿tú sabías grafitis también? No, la verdad es que yo no tengo, pero sí me llama la atención esto de los grafitis, porque hay grafitis políticos también, ¿no es cierto? ¿Como cuál? Por ejemplo, en Cuba había un cubano haciendo un grafiti político en la noche, que haya escrito ahí, que muera y hace una F... Y mira para el lado, bototos negros, pantalones verdes, chaqueta verde, casco, fusil. Él le dice, ¿qué estás haciendo ahí, carajo? Y le dice, perdón, chico, le dice, ¿es Flinton o Clinton? Está muy, muy bueno, está muy bueno. Bueno, entonces, vamos, pasemos ya a nuestro... Adelante. A nuestro líder. Adelante. Pible, sienta. Pible, por favor. Bombo, Don Bombo, ya. Cecilia. Pues ya está, sí. Están todos instalados. Está todo el mundo perfecto. Bueno, yo quisiera a continuación presentarles a una de nuestras gran invitadas de la noche. Ella es una verdadera estrella brasilera que cada vez que viene a nuestro país suscita activamente mucho interés y causa ese, obviamente, aplauso espontáneo de todo nuestro público. Recibamos la singular alegría y maravillosa personalidad de nuestra invitada, Xuxa. ¡Bravo! Una nueva imagen. ¿Cómo ha sido la respuesta del público con este nuevo perfil que ha demostrado Xuxa?
Bueno, en realidad no es una nueva imagen. Como ya he dicho la otra vez, es que yo trabajo para niños hace mucho tiempo y los niños están creciendo. Y todavía los adolescentes, los más grandes, todavía demuestro respeto por mi trabajo, me quieren. Entonces la idea fue hacer un trabajo dirigido para ellos. Pero soy una persona de mucha suerte. Siempre que hago alguna cosa distinta o intento hacer alguna cosa nueva, siempre ellos me aceptan muy bien y... ¿Te siguen queriendo? Los niños vamos creciendo, mira ya. Son los mismos. No, ya los dos. Fíjate que nos salimos del colegio. Estamos súper emocionados. Oiga, my beautiful y queridina amiga, está divertida la pintachilla. ¡Hola, la pintachilla! ¿Son dos? Mercadecinho que está bem, está muito bem, muito legal. Felicitação, se você está sendo passado, por que não pegazão? Está bem, está tudo legal, tudo legal. Vale, perfeito, se não passado, por que não pegazão? Te parecia super... Pelé com a caña? que andai... Perdona, a Romário, perdão. Ronaldinho, já. Al Bachinho Infernal. Oiga, Susana, é certo que se vai dedicar a actriz, a comediante? Venga a contarnos, por favor, rápidamente. No, en realidad es que yo tengo la posibilidad de hacer este... ¿Cómo tiene esta I Love Lucy? Ellos están buscando personas para hacer Te Quiero Lucy. Entonces, el show de Lucy con Lucille Ball. Sí, entonces ya encontraron una persona, me parece que en Portugal estaban buscando a alguien para hacer en habla hispana, pero sería así una cosa así, porque como yo no hablo el español, sería aún en vez del marido de Lucy, que era que hablaba el castellano y él era americana, ahora es al revés. Sería el revés. Yo soy la brasileña que no habla bien el español con una persona que hablaría muy bien el español, entonces tenía este juego con mi portuñol y con una persona. Quieren hacer tal vez en España o México, están buscando la persona para hacer. Y bueno, voy a hacer un piloto para ver cómo se queda, ya tengo todos los guiones y quizás voy a poder hacer alguna cosa de esta, porque ellos creen que yo tengo, no sé, algo de Lucy, mucho de comedia. Eres mejor que la Lucy, de todas maneras. Soy un poquito payaso. Oye, podríamos resucitar a Rintintín, le mandar un recado para que vayan a comer a la sala. Oye, también. ¿Pero con quién lo harías? ¿Quién haría de...? No lo sé, todavía están buscando la persona. Yo creo que cuando voy a hacer el piloto... ¿Qué niño podría ser? Cuando voy a ser el piloto, voy a hacer con algunas personas para ver. Una persona que iba a hablar bien el español, como vosotros queréis, otro, no sé, un cubano, otro tal vez un argentino, tal vez un chileno. Claro. Vamos a hacer cosas así para ver cómo se queda. Tal vez un chileno sería... Bueno. Hola, Lucy, ¿cómo te va? Oye, pero te quiero, Xuxa. Pero dijo que tenía que hablar bien el español. Viste, sonaste. Erí el único que no podía ir. Erí el único que no podía ir. Desgraciadamente. Xuxa, qué alegría tenerte en un momento con nosotros. Y acá te quiero hacer una pregunta. Hay una nueva canción tuya que está sonando mucho en estos días acá. Mira, quiero que me expliques. Esto se llama Los amigos de mis amigas son mis amigos. ¿Qué significa ese trabalenguas? En realidad esta música me parece que ya ha hecho mucho éxito en México y la grabadora pidió para que yo grabara de nuevo, entonces es como si fuera un lío, yo no sé, los amigos de mis amigos son mis amigos. Ya, ellos son nuestros amigos, tú eres mi amiga. Y yo digo, los amigos de mis amigos son... La idea es como ¿tú qué vendría siendo de él? Amiga, pues, amiga de mi amigo, es amiga mía. Amigota también puede ser, por madre. Ya, eso quería que me explicara, Xuxa, gracias. Lo contestaste tú. Amigo mío, ¿cierto? Por lo tanto, amigo, pero si, ¿sabes cuál es el problema? Que no seamos enemigos. No, ¿qué pasa si el otro no es amigo? No, hay un chiste, hay una cosa, no es chiste, pero una frase que en Brasil se habla mucho, que las mujeres, por ejemplo, la mujer de mi amigo no es amiga, es otra cosa, puede ser. Claro. Entonces, un cantante que cantaba, ¿te acordáis, macho? Nada mejor que un buen amigo. Nada que ver. Nada que ver. Pero sí. ¿Te acordáis de esa, no? No. Esa era amiga, pero nos podría mostrar un pedacito. En vez de seguir con esta conversación inútil que no nos va a llevar a ningún lado, porque no escuchamos la canción mejor, ¿no es cierto? Ahí tienes, este escenario es para ti y este aplauso es Xuxa. Para Xuxa. Y luego me habla dulzura, cada luz de la...
Ya viene la espectacular Marta Sánchez a mostrarnos sus nuevos éxitos. El profesor Campuzano, el Rumpi y dos gringos para hablar del lenguaje de los lolos. Y una auténtica leyenda, Julio Martínez, JM. No se vayan. Así nomás, como les estábamos contando, estamos suavecitos. El próximo lunes no va a quedar nadie en la platea de un plumazo de David Copperfield. Los va a mandar para la casa. Oh, yo no. Oye, lo partieron en dos. No me pierdo el programa el próximo lunes. Yo tampoco me lo voy a perder. Aunque sea mi rival, lo voy a ver igual. Lo vamos a traer para varias cosas. Bueno, desde el centro de producción de Canal 13 en Santiago de Chile, para toda América, desde el sur de Canadá, don Julio Martínez, estamos llegando en este momento hasta la Antártica chilena, Antártida. Abrígate. A propósito de la Antártida, vamos a saludar en pleno mes del mar a los 10 chilenos que se encuentran en la base Arturo Prat, don Julio, que nos están viendo directamente desde allá, desde la Antártica o Antártida, la base Arturo Prat. Vamos, le mandamos un cálido saludo y un aplauso para todos. Se han incorporado a nuestro panel diversas personalidades con quienes estoy segura tendremos una conversación sumamente amena e interesante. En primer lugar, quiero saludar muy cariñosamente a quien fuera Premio Nacional de Periodismo, que lleva 51 años abocado en la actividad deportiva y además lleva 31 años aquí en Canal 13 todos los domingos. Bienvenido, mi querido Julio Martínez. Gracias por haber venido. Gracias. Quisiera comenzar por algo que lo vimos ayer y que nos alarma mucho a todos. Desgraciadamente estamos viendo desde las últimas semanas y en especial ayer gran violencia entre los jugadores de fútbol de nuestro país. Y quisiera preguntarle cuál es su opinión, ¿qué está pasando con nuestro fútbol? Bueno, lo que está pasando es que la violencia también llegó al fútbol, porque la violencia está en todas partes. Es cuestión de abrir un diario, de escuchar un noticiario y nos vamos a dar cuenta que el 70% tiene origen en la violencia. Y se produce esto, a mí ya no me extraña, por lo que usted dijo, Cecilia, por los años que llevo en esta profesión. El fútbol mueve muchos intereses actualmente, pasó a ser empresa, aunque sigue siendo un deporte que apasiona, porque todos cambian de clubes menos el aficionado. El aficionado muere con la misma insignia con que fue la primera vez a la cancha. ¿Qué pasa? Que cuando se acercan las fechas finales, los puntos valen mucho. Es mucho lo que está en disputa. Entonces llega un momento en que ya resulta incontrolable el desborde, la pasión y, ¿por qué no decirlo?, la deslealtad de los futbolistas. Así como yo los elogio, les digo que son muy desleales. Parece que ellos se olvidan que los están filmando ahora. Ahora sí. Los están filmando, sí. Y ellos se olvidan que todo lo que hacen ya en la noche queda registrado. En los programas va a quedar registrado. Acusete total la televisión. Claro, y tanto es así que a nivel mundial la FIFA ha aplicado sanciones por cosas que el árbitro no puede ver. Porque al árbitro se le carga la mano, es el responsable. No vio esto, no vio lo otro. Son dos ojos contra 40.000 ojos. Y yo pregunto, ¿qué colaboración tiene el árbitro de parte de los jugadores? Mínima. Ninguna. Mínima, y en muchos casos ninguna. ¿Y usted cree, perdón, don Julio, que cree las sanciones debían ser más drásticas? Por supuesto que sí. No en los árbitros del Tribunal de Penalidades. Me apoyo en la hípica, por ejemplo, y Quique me debe entender muy bien. Las sanciones en la hípica son ejemplarizadoras, porque a un jinete, por cualquier infracción que pueda provocar un riesgo físico en una recta, en una tierra derecha, se le aplican, y usted lo sabe, 15 días con toda calma. Pero 15 días son 8 reuniones en la hípica, porque son 4 por semana. Claro. En el fútbol no existe esta misma rigurosidad. No existe esta rigurosidad, indudablemente. Además, hay influencias, es evidente. Hay dirigentes mucho más influyentes que otros, que inmediatamente vetan, refutan. Este árbitro no me dirige más a mí. Entonces ya van creando esa presión los más poderosos, como en todas las cosas en la vida, los más poderosos. Es así. Pero a mí no me alarma, me molesta, Cecilia, pero no me alarma porque sé que esto hasta la meta va a desembocar, y no solo en Chile, aunque tampoco nos podemos consolar diciendo que en otras partes también pasa. El ideal es que aquí no ocurriera. El único que destacó anoche, fíjate, fue Tito Fuyú, que Richard Báez de la Chile felicitó al arquero de Audax,
porque se pegó una tremenda tapa. El único gesto amable de no sé cuántos minutos de fair play. Sí, pero convengamos, no exageremos tampoco, porque son 8 partidos que se juegan semanalmente y no hay incidentes en los 8 partidos. Generalmente es en un partido y generalmente en el más importante y generalmente con los mismos actores. Eso sí. Bueno, yo quisiera continuar presentándoles a quienes se han sumado a nuestro panel de conversación y todos ellos tienen algo que ver con el lenguaje que usamos aquí los chilenos. Quisiera continuar con una gran actriz canadiense que participó en uno de los Café Concert de nuestro querido Coco Legrand, gran humorista nacional, haciendo una parodia muy aplaudida de los chilenos. Así que este cariñoso aplauso para recibir a Aileen Shi. ¿Todo bien? ¿Habla muy bien español usted? Estoy practicando todavía. Sí. Pero tiene el idioma de gringa más divertido que hay. Es muy simpática. Bueno, pero hay otro gringo que habla así parecidito a usted, fíjese, que nos acompaña y es el autor de este libro que se dice How... Lo voy a tirar en inglés, good night. Este aprendió con un bandido mexicano. How to survive in the Chilean jungle. ¿Cómo sobrevivir en la selva chilena? Es re fácil de How to Survive in the Jungle. Oye, for me, for you and forget it. Fíjate que este libro en este minuto está ocupando el cuarto lugar en los rankings de venta, lo que es bastante plausible. Meritorio, pero plausible, ¿bien? Entonces vamos a saludar con primero un cariñoso aplauso a quien lo escritó. Bien, él es licenciado en literatura, señor Sala, para que usted llama, se llama Mr. Dilo tú en inglés, ¿cómo es? John Brennan. Juanito John Brennan. Brennan. To have you here, it's a pleasure, it's right for me, for you. Ah, thank you very much. Es un gusto, le acabo de decir que es un gusto muy grande para Álvaro Sala. Welcome al programa, welcome. Oye, para contarnos cómo hablan los lolos, hemos invitado también a, escuchen, a Roberto Arquiagoitía, alias Rumpi Liberto, el chacotero sentimental. ¡Rumpi! Muy bien, muy buenas noches, todo bien. Está bienvenido una vez más. Sí, estoy cómodo, ¿no? Sí, la silla se reclina, o sea, está todo bien. Me voy a quedar otro rato. Listo, aquí nadie te va a decir ni una cosa, estoy encantado. Y la parte seria, por decirlo serio, porque se está balanceando en clase lo que sería causal de por lo menos dos minutos con el gorro burro pegado allá, estará a cargo del profesor de castellano y conocido hombre de televisión que no nos trae lluvia ni baldía el nis, pero don Jaime Campuzano. Bienvenido, profesor. Buenas noches, amigo mío. ¿Todo bien? La Antártica. ¿Todo bien, se dice? Todo bien, todo muy bien. ¿Antártica o...? Antártica, no Antártida. O Antártida. No, Antártica, no. Ya empezó ya. Sí, hay que partir. Hay sí, que... Eso vino. Vine a lo que vine. Y a propósito de esto mismo, ¿cómo hablamos los chilenos? Malito. Pues. ¿Hablamos? Malito. De... Tú eres un ejemplo, tú eres un buen ejemplo. Sí, tú eres el ejemplo, claro. ¿De cómo se habla? Si te tomamos, claro, como líder de opinión... ¿Eh? Si te tomamos como líder de opinión, claro, no es muy bien, pero... Es que tú eres mal hablado, pero simpático. Te salva de pronto. No es te salva la simpatía, pero alguien tiene. Ya te va a salir alguien que pero te corte la lengua. Pero es que imagínate que yo dijera, Chubo, muy buenas noches, ¿cómo están? No. Para mí es un placer inmenso. ¿Qué hubo, Rupi? ¿Cómo te va? Es que no es así, no. Tampoco, no, si no hay que ser asiótico tampoco. No. ¿Cómo es que es? Si tu problema no es de pronunciación, no es de dicción, si tu problema no es perder la naturalidad, el asunto está pronunciarlo mejor, de pronto y recurrir a más palabras, no siempre estar con las mismas. Pero los chilenos hablamos... Los chilenos sí, los chilenos no hablamos muy bien, pero no es culpa nuestra, no te olvides que nuestro origen del castellano de Chile es un poquito débil, no llegaron acá los más hablados, los mejores. Oye, profe, pero dime una cuestión, ya ayer le pegaron un palmetazo al jugador Roberto Rojo, le pegaron un aletazo, un chanchazo. Un cornete. Un cornete. Un cornete. Pero eso está bien porque todo lo que se habla depende de la situación. Ahí fue cornete, combo, chanchazo, todo lo que sea. Pero, ¿por qué era una situación deportiva? Oye, todo esto, Julio, en Atacama hubo, allá en Calama hubo más chanchazos casi que en el Nacional. Igual llover. Un solo partido. Igual llover. Hubo dos partidos ayer. Sí, Coquimbo también. Cachete Boy. Cachete es como una parte de aquí. Los glúteos, bueno, eso en mapuche se dice poto, pero eso es un mapuche, la lengua mapudungún, eso está correcto, está muy bien dicho, porque nos pertenece así como ñeque, punche, ñeque, que, por ejemplo, cualquier cosa, chape, piñén, que significa grasa del cuerpo, es también pronunciada porque vienen del mapudungún, así que no le saquemos tanto la vuelta body, al poto. Dijo el gringo? Bueno, que el human, el chileno, como bien saben ustedes, tenemos nuestro propio human body, ustedes que son los gringos de acá. El chileno habla siempre acá del mate, las pepas,
las pailas, la sanguchera, la ñata, los chocleros, la ñata, el cogote, la cuchara, los sigue, sopladores, sigue. El queque, las gambas, lo otro, y me salto por ahí porque si ahí hay más, hay a manera de graffiti en Chile, hay más de 120 nombres en graffiti. Ah, qué penca, de... se saltó. Claro. Sí, la gente quiere cantarse. Voy a hacer un pequeño ayudarito, como diría el guaso. Quiero preguntarle, John, de todos los modismos que aparecen aquí en este libro, ¿cuál fue el que más te costó entender? Pucha, casi todo, ¿ah? Pucha, casi todo. Ah, pero, por ejemplo, la charcha era bastante difícil. La charcha. La charcha. Un amigo mío me preguntó una vez en un restaurante, oye, ¿hacemos pero muerto? Pero hacemos pero muerto. Muy antiguo está... del español. ¿Sí? Dead dog. Pero churrete. A mí me llamó la atención cómo tú explicas churrete en tu libro. ¿Sí? ¿Cómo lo explicas? No vaya a quedar la. Hay que leerlo. Churrete. Entonces me gustó cómo este gringo lo hace. Pero más bien son toda la conversación típica. Es como, oye, compadre, ¿cómo anda? ¿Cómo le baila? Anda con la hacha. De la hacha. Oye, pero ¿qué pasó? Fui un medio besado, vaya todo. Oye, pero qué lata, es un tremendo, tremendo carrete. Y digo, ah, oh, pero no estoy ni ahí, tengo bien pega, ¿cachai? Oye, gringo, pero, ¿qué? ¿Le has visto el cuesco a la brea o no? ¿Cómo? ¿Le has visto el cuesco a la brea? No. Ah, de nuevo, yo te pego. Pero y de todos los que tienes aquí, ¿cuál encuentras tú que es el más divertido de todos los modismos que has conocido aquí en Chile? Ah, mucho, ¿ah? ¿Eh? Pero, por ejemplo, andar a patadas con los piojos. ¿Andar a patadas con los piojos? Sí. Pobre, domingo 7. ¿Domingo 7? Domingo 7. Mucha alegría. No. Qué divertido suena andar domingo, a patadas con los piojos, porque uno anda a patadas. El domingo 7 es embarazar a una niña, el domingo 7, según un chilenismo. Salió con claro, el domingo 7. No, salió sorpresa. Con el domingo 7. Se, oye, la otra cosa sería, ¿cómo? Vemos. La otra cosa sería todas las definiciones por una palabra. Por ejemplo, bacán. Bacán tiene, por lo que yo entiendo, como cuatro definiciones. Entonces, una persona puede ser, oye, el mejor de, oye, este gallo debe ser bacán. Oye, pero no sea tan bacán. Entonces, el mejor en deporte es este tipo, es bacán. Entonces, al fin yo entendí que... Y además vine aquí. Claro, bacán. Claro. ¿Tú lo tienes clasificado por familia de un modismo, así por grupos, o lo hiciste por...? Sí, a algunas familias. Por ejemplo, la familia de cachar. ¿Cachar? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cachar, cachai... No parece decir esto. Cacho, que tiene muchas diferentes definiciones. Yo cacho. Cachar las never. Cachar el mote. Cachilupe. Cachilupe. Cachiporra. 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 Cachú. 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 Cachetón. Cachetón. Cachero. Cachimba las pampas. Cachimbero. Cachimbero las pampas. Aileen, ¿leíste el libro de John? Sí. ¿Ah? ¿Qué te pareció? Me encantó, porque bueno, es como vivir, es como la vida para un extranjero en Chile, ¿no? Es una lástima que no te la entreguen cuando pide la visa, ¿verdad? Uno se ahorra mucho trabajo en este país, porque uno anda y como sin un libro así, no, uno no cacha nada, ¿no? Cacha por lento. Claro. A todo esto el cachar viene de tu catch. O sea, viene del inglés, así que claro. Es una vuelta de mano que le hace el castellano. Claro. A esto no va, sí. Viene el tu catch, así que... es comprender, así que no. Claro. Tú es que tenemos más de 10 palabras que vienen del gringo. Ahora las cachas todas, claro. Claro. La guaite. O sea, es lo que es aguaitar, ¿no? Sí. Viene chuguait, así que vamos. De chuguait a la guaite, 4 puntos. Bueno, cachando poco. Cecilia, a ti te acaba de llegar algo muy importante. Sí, aquí estaba leyendo, está escrito a mano, así que me es difícil entender un poco la letra, pero tenemos un aviso de utilidad pública. El señor Carlos Gajardo Ávilas, barrendero de escasos recursos. Gajardo Áviles, perdón. Guajardo Áviles. Guajardo, perfecto. ¿Por qué no lo lees tú entonces, que entienden la letra? Yo le entiendo la letra de la letra. Barrendero de escasos recursos, quien estaba esperando un donante de riñón. O sea, tenemos un aviso urgente para él. Queremos informarle que hace unos cuantos minutos ha aparecido un donante y sin embargo no ha sido posible ubicar al señor Carlos Guajardo Áviles. Le repito, señor Guajardo Áviles, usted que lleva tiempo esperando un donante de riñón, ha aparecido el donante, por favor, si alguien ubica a don Carlos Guajardo Áviles, que le avise y... que apelamos a la voluntad de los televidentes para que le avisen en forma inmediata y se dirija al hospital Barros Luco Trudeau, que queda ubicado en Santa Rosa, o se comunique con el departamento de prensa de nuestro canal.
Don Carlito, Dios quiera que alguien nos esté mirando, aproveche la oportunidad y quede como tuna con su riñón nuevo. Y ahora lo leo yo. Muy bien. Yeah. Rupi, los jóvenes somos... ¿Cómo tú eso? Somos, bueno. ¿Somos mentirosos? No, somos más dados a usar modismos que los adultos, porque... ¿Qué crees tú? Bueno, yo siento que en todo, no solo los jóvenes, todos hablamos en tu círculo, en tu casa, uno tiene la manera, qué sé yo, de decir las cosas, ¿no? Y los jóvenes es un término como, yo creo que en los mismos barrios se habla diferente a como se habla en todas partes. O sea, mi grupo de amigos tenemos una manera de comunicarnos. O sea, tú mismo le decías a tu hijo una palabra que cachan que, ah, está enojado. Y eso, los modismos se producen por situaciones cotidianas y eso, entonces se van llevando como... Como así, y se crean y se olvidan todos los días. Es como una cosa, una rueda que se le van sumando y restando. ¿Sí? ¿Ah? Sí, oiga, sí. Profe, pero lo que nos deja ser divertido es que todos estos modismos, cachay, aguantay, sí. Y esa palabra típica en Chile nunca se ha podido decir, ¿ah? ¿Eh? No, la problema, que más se dice. El problema es lo que yo a Rumpi le encuentro la razón cuando se habla bien clarito, hijo, en un lugar. ¿Cuándo, cómo, dónde y con quién? El problema está en que llevemos todo este lenguaje a todos los lugares y frente a todas las personas y frente a todas las situaciones. Y creo que la paremiología, que es el verdadero nombre que tiene esto de hablar con folclorismos, chilemos, apotegmas o dichos, ese es donde corresponde, pero no todos los días, a toda hora y frente a quien no corresponde. No, la gracia es hablar en todos lados igual, ¿o no? No, pues. Bien, ahí está bien pues, también. Es no funí. No, vota el Es que la cuna. Está agarrando fierros calientes. El asunto está en que no puedo ir frente a un juez que está enfrentándote a él. Un juez que te va a pasar una multa o el cosa. Oye, viejito, sabéis que no podéis ser tan. Seis más pulento conmigo, no sabéis tan bacán, sabéis que ando pato, entonces no podéis caerme la funa encima. No puede porque es un juez, hay que respetar a esa persona, a eso voy. Frente a quién corresponde, hablemos como corresponde. Alguien que habla definitivamente. Yo creo que los chiquillos en el patio, el colegio, el patio de la universidad hablen como quieran, en el velorio hablen como quieran, pero donde hay situaciones como esta, por ejemplo, no podemos decir lo que queramos, sino que tenemos que respetar un poco a todos ustedes. Muy bien. A eso voy, así que no funís, loco. Bueno, pero hablando de quién habla bien, don Julio es una persona que habitualmente maneja muy bien nuestro idioma. Y quería preguntarle cuál es su opinión con respecto a los jóvenes, al lenguaje que utilizan ellos hoy en día. Bueno, yo lo acepto, pero no así el garabato ya como una institución nacional. Porque una cosa es cachai la onda y todo esto, ni estar ahí, perfecto. Hay que ir con la corriente y hay que aceptar cambios generacionales. Pero lo que a mí me amarga y me entristece es que el garabato se haya convertido en los niños y en las niñas en una institución nacional. Y no me estoy haciendo el pacato... Porque en el periodismo, las redacciones periodísticas, sobre todo de antaño, cuando no había mujeres, el garabato también era institución nacional. Pero una cosa es eso, estar en una redacción periodística en manga de camisa hasta las 3 de la mañana, como era el periodismo nuestro, en que la noche siempre estaba joven. Y otra, esto de utilizar el garabato porque sí, y muy especialmente entre las niñas, de todas las condiciones sociales. Porque no se diga que esto es nada más que las niñas de las poblaciones, de los sitios aledaños. No, en todos los sectores sociales... Ya se ha transformado esto en una costumbre, una pésima costumbre. Yo respeto todas las opiniones y solo pido que respeten la mía. Pero no estoy muy bien, me parece. Yo creo que llega un momento cuando una palabra nunca más es un garabato. Por ejemplo, la palabra que empieza con H y termina con on. Ahora no, no es un garabato. Yo creo que si tomemos una encuesta acá con la gente presente... Eso es lo que le pregunté yo recién al profe. ¿Esa palabra cuándo dejar de ser garabato? No, la palabra huevón está en el diccionario. Y no solamente ella, sino que su derivado. En Chile cualquier cosa que no se entiende es una huevada o que no se comprende. Eso, mire, esa palabra si se usa en un chiste. Si se usa... Oye, está ahí más colgada, chucha. No. ¡Oh, dijo chucha! Ah, no, está bien. El asunto es que si se usa, ya te digo, para yo te voy a explicar lo que significa, perdón. Está bien, pero no todo el día. Huevón es como, perdona, que la esté usando, me está diciendo el profesor que está autorizada y que la vamos a borrar como un garabato. Porque es la palabra que más se usa acá. No sé cómo será en Brasil, pero en Argentina es boludo. Exacto. Entonces, todo el mundo saluda, hola, ¿cómo estás? Brasil es huevoncillo. Así, ¿te fijas? Es una palabra que se usa todo el día y que es un garabato. Oye, Quique, pero Julio, lo que va es que las niñitas ahora, de pronto, ellas se tratan de ona. Oye, no, es horrible. Y no tienen por dónde. Además no tiene por dónde. El asunto es que
El asunto es que no debe ser. No, bueno, no debe ser más. Sí, pero. Más, un poquito más respeto. Volviendo a lo de los modismos, en realidad, el fútbol también aporta varios. Y a ver, yo voy a leer algunos, como peinar la pelota, por ejemplo. Deja, Julio le dice eso. La tole tole, la tole tole, el borbollón, el túnel, sombrero, la rabona. No sé lo que es la rabona. Pared larga, pared corta. Sí. Sí, pero la rabona es como le vemos yo y Jorge. Eso es metáfora. No, eso, Cecilia, ya es lo que podríamos llamar la jerga. Sí. Lo mismo la hípica tiene su propia jerga. Un caballo corre por los palos. No, bañato. No significa que va a correr en una barraca. Corre por los palos porque corre por dentro. ¿Borbollón qué significa, por ejemplo? Trifulca, zafarrancho. Ah, igual que tole, tole. ¿Y rabona? Tole, tole. ¿Ah? No, la rabona es una rabona jugada muy especial. Que se hace así. Quique. Que la hacen muy poco jugadores. La rabona es... El gol toda de la rabona. Viene, por ejemplo, la lleva aquí y la hago... Pero yo te tiro una pelota ahí y tú haces una rabona. La que hago, la que hace Borgi. Oh. Y la que hace todo lo del Colo. Ya, ahí... Ahí me quedo... Oye, pero mira, mira. Frase escuchada a la salida del estadio. Bacán el Beto. Lo pasé chancho en el partido de Wander. Súper cuático el arquero que le pusieron el mangazo. Vacuna al árbitro Robles, vale callampa. No suba a perrar en la mocha. ¿Entiendes tú algo de todo esto que estoy hablando, Sucia? Nada. ¿No cacháis lo que iba a perrar en la mocha? No, no. Quique, explícale. No comer un cacho. En Brasil... y manjar la estofa, ¿cacháis lo que iba? Nada. En Brasil las personas también tienen algunas cosas de una manera de decir. Ahora hay una cosa... Siempre están inventando, siempre inventan cosas nuevas, ¿no? Ahora en Brasil hay una cosa que todo el mundo habla, principalmente en mi programa, que yo hago uno por la mañana para los niños y a tarde... para los adolescentes. Entonces, cuando empezamos a estar muy contentos hoy mismo haciendo juego de fútbol, ellos empiezan a decir, ah, yo estoy maluco. Ah. Empiezan todo el mundo a gritar esto, como un grito de guerra, no sé, de guerra. ¿Maluco? Sí. Maluco es loco. Sí, maluco. Yo estoy loco. Ah, yo estoy maluco. Sí, pero todo el mundo saltando. Sí, está maluco, exactamente. Yo estoy maluco. Estoy maluco, malo. Ah. No, no es malo, es bueno, es para decir que está alegre, está suelto, está... Alegre. El Álvaro, dijo una cosa recién. Tú sabes que eso de valer callampa... Eso explique lo profesor. Es erróneo, hay gente que le da una connotación grosera, incluso casi fálica. Pero fíjate que viene del flipper, del juego del flipper. Cuando los niños juegan flipper, al pegar una callampita que está al medio del juego, vale cero, vale nada. De ahí viene entonces... Depende del flipper, valer... la máquina de los monos, valía. Eso no. Es callampearse. Allá venía entonces. Y valer callampa o valisca o valesca es hacer cero puntos, o sea, vale nada. Gracias, el juego. Profesor. No tiene otra connotación, así que en este programa que llega a todo Chile, quitémosle un poquito la maldad que la gente cree de aquello. Bueno, o sea, pero es un modismo... Yo le digo que nuestra siguiente invitada sigue lo que menos tiene es valer callampa. Es fantástica. Es fantástica y nos trae un nuevo disco. Fíjese, el tercero de su carrera como solista... Es la canción Moja mi corazón. La acompaña el conocido... No, estoy bien yo, ¿no? Sí, sí, está bien. El tercero bien. Su campaña como solista. Fíjese que en la canción Moja mi corazón la acompaña el conocido guitarrista de Guns N' Roses, Slash, ¿lo que sabes tú? Sí, uno con los pelos largos, sí, Slash. Torrepelo. Y espectacular, o sea, está grabando en forma espectacular. ¿Y sigo diciendo espectacular, porque yo la encuentro espectacular. Les voy a presentar y dejar con ustedes a Marta Sánchez. Imaginé que era una de ellas y no
Y ahora veamos las locuras callejeras del kiwi que hoy combate la sequía. Como la sequía nos sigue azotando, vamos a hacer fuerza entre todos los chilenos para que llueva. Hay que decir que llueva, que llueva, que llueva, que llueva. Yo estoy iniciando una campaña que se llama El Kiwi quiere que llueva. Tú podrías decir que llueva, que llueva. ¿Cómo se que llueve? Ya. Vamos, vamos. Que llueva. ¡Oh, llovió! ¡Llovió! ¿No? Sí, que llueva. Vamos, uno, dos, tres. Que llueva, que llueva. ¡Oh, llovió! ¡Llovió! Oye, o sea, yo estoy iniciando una campaña que se llama El Kiwi quiere que llueva. Tú podrías decir que llueva, que llueva. ¿Cómo sabes que llueve así? ¿Ya? Que llueva, que llueva. Que llueva, que llueva. ¿Cómo sabes que haciendo fuerza? Que llueva, que llueva. ¡Llueva, llueva! ¿Matitún? Claro, es un matitún. Que llueva, que llueva. ¡Vamos, vamos! Que llueva, que llueva. ¡Flaco! ¡Está lloviendo en este momento! ¡Que llueva, que llueva! ¡Que llueva, que llueva! ¡Llueva, que llueva! ¡Llueva! ¡Llueva! Pero con el corazón, vamos. Sí. Vamos. Atención Chile, mañana a las 15:30 horas debuta nuestro Chino Ríos en el Abierto de Italia frente a Camporese, y Canal 13 les llevará todas las alternativas de este importante encuentro. No lo olviden, mañana a las 15:30 horas desde Roma. Martita, ya. Usted que la veo tan buena moza y hoy día no pienso en hablar así, te lo juro por Dios. Pero es que lo hacéis al revés. Porque la S es pienso, no es pienso. Pienso, yo dicho. Dije pienso, no, yo estoy hablando en chileno ahora. Pienso, pienso que estás muy bien, que estás muy buena. Estás promocionando tu tercer disco que se llama Azabache. Ay. Ese sí ves, Azabache. ¿Por qué le pusiste, ¿por qué le pusiste ese nombre? Azabache. Bueno, pues porque me parece una palabra con mucha fuerza. Za. Sí, sigue. Como escabeche. Sigue, sigue. Y... Azabache. Y aparte, azabache. Ay, que me da. Martita, ya, por favor. Le pusiste azabache, ¿cierto? Azabache es una piedra que es muy gallega. Hay mucha en Santiago de Compostela, no de Chile, de Compostela. ¿Mm? Y mi madre es gallega, mi madre es de Santiago. Dicen que da buena suerte y dicen también que quita los malos espíritus. Oye, la pregunta del Gil, ¿es negra la piedra del azabache? Sí, claro. También sí. Define los toros cuando son muy negros, los caballos cuando son muy negros, muy española, ¿no? En general. Y además define un color que es el negro, que me gusta mucho, y que además también define la música que me gusta, que es la música negra. Ahora en este álbum... ¿Suficientes razones? Muchas, muy buenas, por supuesto. Y además que el álbum es tuyo y lo pones como quieres también. Exacto. Claro, y el perro también. Oye, Marta, te quería preguntar. En este álbum que se llama Azabache, no tenemos aquí con nosotros para mostrar la carátula, que es además muy bonita. Hay tres canciones tuyas escritas por ti. ¿Hace cuánto tiempo que estás escribiendo canciones? Compongo desde que tengo 14, 15 años. La primera canción que hice fue para la Virgen de mi colegio. Y lo fui dejando por pereza, ¿no? Hasta que con Ole Ole, mi grupo, pues empecé a hacer letras, y hasta hoy día que estoy haciendo pues tres temas, ¿no? A lo mejor el próximo disco hago cinco o ninguna, no se sabe. Ahora mencionaste el grupo Ole Ole, del cual te apartaste hace 4 años y decidiste emprender una carrera como solista, y te quería preguntar, en estos 4 años de carrera, ¿qué ha sido lo más difícil y, o lo mejor y el mejor aspecto de tu carrera? El peor y el mejor momento. Bueno, el peor fue decidir irme de Ole Ole. Y lo mejor, pues, ellos, ¿no? Siempre.
¿Quién ellos? El público. El público. ¿Quién, yo? Sí, nosotros no, no, nosotros nos acordamos de Ole Ole. Con Ole Ole te conocimos. Y no te olvidaremos. Oye, hablando de discos, ustedes deben recordar que don Julio Martínez sacó unos discos 45 RPM, revoluciones por minuto, para el Mundial que se hizo en Chile en el año 62. Uh-huh. ¿Cómo tuvieron las ventas de esos discos, don Julio? ¿Se acuerda usted o no? Claro, no me voy a acordar. Mi primer auto nació de ahí. ¿Ah, sí? ¿Era rockero, don Julio, o no? ¿Cómo? No. ¿Era rockero? ¿Qué cosa? ¿Con los discos 45 usted? No. Eran los relatos de los partidos. No había televisión. Recién llegaban los primeros televisores. Llegaron 50.000 televisores a Chile en el año 62. Y la radio entonces tenía una vigencia. Y para suerte mía, el partido más importante de Chile se jugó en Arica, con la Unión, con lo que es Rusia actual. Entonces, la Philips tuvo la buena idea de grabar el partido completo, los 90 minutos, y 48 horas después, lo más importante estaba ya en el comercio, a la venta. En total se vendieron 70.000 discos. El récord lo tenía Lucho Gatica, Contigo a la Distancia, y todo lo demás con 50.000. No le puedo creer. ¿En serio? 70.000 discos, especialmente del partido Chile-Rusia, que fue como una leyenda para la gente, que a 2.000 kilómetros Chile lograra esa victoria. Así que mira el recuerdo que guardo de esos discos 45. Yo llevaba el 4% de cada disco. Yo no perdía nada. Un disco que se vendiera, 4 luquitas que venían para papá. No, y recordemos junto al intérprete de esos discos algunos relatos, un pedacito de esos discos, ver, de no esa época. Ah, no, es que yo quiero aclarar que en aquel entonces yo relataba. Por eso. Después ya pasé a ser comentarista, pero yo en el Mundial del Sentido relaté. A ver qué partido vamos a escuchar un pedacito. Ya está la escuela militar en la cancha. Chile-Suiza. Va a comenzar la Copa del Mundo 1962. ¡Empezó el Mundial! La falta fue un metro adentro. Ahí está. Fue el silbato, viene el disparo directamente. ¡Gol chileno! Un tiro libre impresionante de Leonel Sánchez y la pelota en la red. Justicia divina. Justicia divina, Mauro Saliente. Penales, esa falta fue dentro del área. Leonel Sánchez, también un homenaje. Una frase que quedó para el bronce, justicia divina. Es un lindo recuerdo porque a lo mejor a un arquero chileno Leonel Sánchez no le hace ese gol. Pero Yacine no conocía bien a Leonel. Yacine era la araña negra, el mejor arquero del mundo. Y le sirvió al primer palo. Y yo dije justicia divina y después ha quedado como una frase patentada. Y me nació el alma, porque fue una falta dentro del área. Después Holandés Jón la cobró fuera. Y de ahí convirtió. Después empató Rusia y al minuto hizo el otro gol Eladio Rojas. Y antes que me preguntes tú, la mayor emoción de mi vida fue esa. No he vivido una emoción mayor que cuando terminó ese partido en Arica, porque parecía imposible. Y de hecho Chile quedaba ya entre los 4 primeros. Después perdimos con Brasil para variar. Con el campeón del mundo. Oiga, pero historia tiene que haber hecho, Julito, ¿eh? Porque mantenerse 50 años al tope de la preferencia. Bueno, no es por vanidad. Por ahí Cecilia dijo todos los domingos. Claro, es que yo me he ido desentendiendo del trabajo. Para que no digan que uno acapara todo y que no le cede el paso. A pesar de que ahora uno le cede el paso a los futbolistas para que ellos escriban o a los deportistas, no les cede paso a otro colega. ¿Esa es la razón por la cual usted decidió dejar este año justamente el periodismo escrito? Exactamente, una de las razones. Y en el propio canal, yo participo en algunos comentarios cuando elijo, esa es la verdad de las cosas, porque ya no estoy para estar siempre, se repite demasiado en consecuencia. Pero sí estoy en Tele13, dos veces a la semana y el domingo ni hablar. Y aquí voy a aprovechar de decir algo sin vanidad para que la gente me entienda. Es importante para una persona que entró en abril del año 66 a este canal. En abril del año 66, que el día domingo a las 9 de la noche yo tenga la primera sintonía. Y en los otros canales lo saben. Tengo la primera sintonía. Eso no es vanidad, es vigencia. Es sentirme vigente con 73 años de edad. Pero sigo siendo tan joven como cuando llegué al canal, cuando me trajo con Eduardo Tironi. Me dijo, ¿tú por qué no trabajas en televisión? Y yo le dije, ¿tú me has visto bien? Íbamos en un vuelo a Londres, a media luz en el avión. Y le dije, ¿tú me has visto bien? Me dijo, estás equivocado.
La televisión no es para los bonitos, es para los que tienen algo que decir. Anda a hablar conmigo a la vuelta. Y aquí me tienes, 31 años después estoy acá. Pero le ha costado ese mucho mi galardón, Cecilia, Julio, ¿no? Ese es mi galardón. Su facilidad y lo que dice usted, si tiene algo que decir, ¿le ha costado igual mucho mantener la preferencia del público por 50 años? Hablar no me cuesta nada, te lo digo en serio, porque en el colegio yo para los ramos científicos era negado, no sé hacer un dibujo, los trabajos manuales tenía que comprar una percha a la vuelta en la calle Miraflores, porque no sirvo, con las manos no sé. ¿Cuánto demora en cambiar una rueda al auto, me han dicho? Lo que demora en llamar al automóvil club. No sé ni dónde está la gata en el auto. Bueno, con eso te digo todo. Pero siempre fui bueno para el castellano. Tal vez porque mi madre era de Valladolid y lo conversaba recién con Marta. Era de Valladolid. Y de ahí saqué yo, Prádano, es un apellido castellano. Y de ahí saqué yo esta facilidad de expresión. Y resulta que a partir de los 15 o 16 años, el dueño del micrófono en el Colegio San Pedro Olasco era yo. Y mañana estoy invitado a mediodía en el colegio porque quieren que vaya para que les hable a los alumnos, como es alumno. Esas son las emociones que no tienen precio que vivo yo. Yo era el orador obligado al colegio. Presenté a Juan Carlos Croalé y Alejandro Flores en el teatro, en la escena. Me gustaba, no me asustaban las masas, no me asustaban las luces. Y a los 16 años murió un sabio del colegio, Flaminio Ruiz. Y hablé yo a nombre de la comunidad, con toda la comunidad mercedaria formada. Y hablé yo, improvisé. Me sirvió tanto que por eso estoy aquí esta noche. Oiga, don Julio, qué bonita historia la que cuenta. En todos estos años dice que la emoción más grande fue el triunfo de Chile sobre Rusia. Sí. Y en los mismos años, la experiencia más amarga, el recuerdo más... Mira, la gente va a pensar que es una derrota. Tendría que escribir un capítulo con las derrotas que me han provocado amargura en el deporte chileno. Tendría que hacer un libro. Pero hay una cosa personal. Un domingo de julio del año 75, estaba en el Estadio Nacional, jugaba Católica en segunda división con Ferro Bamento. Y de pronto... desde la Fiscacha llegó la noticia. Se corrían la Fiscacha. Dos coches se fueron topando y enderezaron hacia uno de los lugares en que había 6-7 personas mirando las carreras. 7 personas murieron. Entre ellas, el redactor de las últimas noticias, que era compadre mío, Luis Alberto Gax, hermano del árbitro, de la familia de los Gax. Pero ¿saben lo que más me impresionó? Por eso te digo, nunca sentí una amargura igual como cuando ese día tuve que salir corriendo hacia el Hospital Sotero del Río, el antiguo El Peral, cerca de Puente Alto. Porque ocurre que Lucho tenía que ir al partido. Y como yo era jefe de deportes, cambió voluntariamente como para creer en la predestinación. Me dice, compadre, he visto todo el año a la Católica, yo quiero ir a ver los autos. Háblalo con Cuñé. Habla con Cuñé y dice, perfecto. Cuñé era tuerca. ¿Ah? Y va Cuñé al Estadio Nacional... Y a media tarde me dice, murieron 7 personas y entre ellas su compadre, Luis Alberto Gas. Es como para creer en la predestinación. Nunca viví un momento más amargo en el Estadio Nacional que con la muerte de mi compadre. Nunca. Bueno, aprovechamos este silencio entonces para cambiar el tema, don Justi, no porque no quisiéramos seguir en eso, pero quisiéramos volver al tema del idioma, profesor. Y quisiera preguntarle... Presente, señor. ¿Por qué los chilenos somos tan aficionados a expresarnos con modismo? Porque es más fácil, el modismo siempre es mucho, mucho más fácil, es tan cómodo y es tan rico de cualquier cosa. Mira, oye, vete lejos, ándate a la punta del cerro, sale más lindo incluso, ándate a la punta del cerro, no me moleste, ándate a Freír Mono y lo mandan a Guayaquil todavía. Mira, ¿qué tiene que ver mandar a Freír Mono a Guayaquil una persona? Es porque es cómodo, porque es rico y porque es humorístico. Entonces, a eso apelamos siempre con los dichos, porque es humorístico, rico, cómodo, fácil y todos nos entendemos. Pero hay otro más corto que anda a Freír Mono. A ver. ¿Cuál? No se puede decir aquí. No. Ándate la cresta. Ah, no. ¿Y por qué no claro. Va a ser? ¿Por qué es malo la cresta? Si no es por la del gallo, la cresta es por vete a la punta del cerro, la cresta de la montaña. Eso no me entiende. Eso es ándate a la cresta. Y siempre como la cresta siempre. Pero es que malo, como después salió a sacarse la cresta, eso hizo vulgar la expresión. Entonces, por eso que se evita la palabra cresta, pero no es estrictamente la cima de una montaña o la cabecita de un gallito. Y así nacen tantos chilenismos nuestros que un chirimoyo. Mira, ¿quién va a creer que un chirimoyo? Oye, es por la primera vez que le pasaron a una persona un cheque sin fondo por una partida de chirimoyas en Quillota. Entonces ahí viene, soy chirimoyero, te pasaron un chirimoyo. Y el chihuapulento tiene más expresiones. Es rico, pero rico en la informalidad. El problema está que no pasemos a la formalidad, tanta expresión que podría ser hasta vulgar a veces. De eso se trata. Perdón, yo quisiera hacer una acotación incluso con
con esta destacada cantante que tenemos acá, la señorita Chucha, que costó tanto nombrarla la primera vez que vino a Chile. ¿Se acuerda usted? Era un drama cuando la tenían que anunciar. O sea, nadie se podía decir Chucha, todo decía Suaza, bueno, y ahora con ustedes el show de Suaza. No, y le fue muy bien. Incluso yo me acuerdo que vendía unos cassettes infantiles y se vendían como pan caliente. ¿Se acuerda? Todo el mundo compró esos cassettes infantiles. Incluso todo, yo lo compré, lo colocábamos en la fiesta y todo el mundo agarraba papas. Este es el show de Chucha, ya andatela y todo bailando, feliz. Yo me acuerdo. Incluso pasó hasta tal grado la cosa que me acuerdo que una vez se le enredó la cinta a un tipo y entró a escuchar puras caes de pescado, ¿se acuerdan? Claro, todo escuchando tontera. No, y la cuestión fue grave, ¿eh? Fue grave. Yo le voy a decir, fue grave. Al extremo que el gobierno decidió sacar la segunda estrofa de la canción nacional porque si uno la escuchaba al revés se sentía clarito. A gusto, es un magnífico. Yo no sé si es la verdad la cuestión. No es broma. Lo que dice el bombo. Elir, tú en todo esto, ¿entiende algo? ¿Tú crees que el chileno habla claro? ¿Tenemos facilidad nosotros de palabras? Para mí, mire, yo estudié español antes de venir aquí. Yo venía como preparada, pensaba yo. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, yo tenía todavía mi hija, tenía como un año, me acuerdo, y tenía como una irritación por el pañal. Entonces me fui a una farmacia y le pedí algo y la señora me dice, mire, apenas su guaguita haga cacú, usted le pone esto en la yayita en el popó. Y yo me quedé como... Claro, es como con diccionario, no existía su libro todavía. No, yo no entendí nada. Pero bien finita, porque si no, ¿cómo te va a decir apenas el... Claro. Sí, bueno, también, delicada, pero... No, delicada. Claro. No. Somos elegantísimos. Y una cosa que tú te acuerdas que la primera vez que yo he venido acá, que yo tuve aquel ataque de risa. Ataque de risa. Bien, la cosa fue que yo me quedé mirando ustedes hablando y yo no comprendía. Yo no comprendía. Cuando ustedes estaban hablando tan deprisa y sin las veces, no sé. Y como estoy muy acostumbrada a escuchar el portugués. Llegué de Brasil para acá, empecé a escuchar y tenía aquel hombre... Felo. Y empezó así, y yo decía así, bueno, ahora las personas van a empezar a preguntarme alguna cosa y yo no voy a comprender nada. Y cuando yo vi las personas mirando con la cámara para mí, yo decía, qué miedo que yo estaba de todos ustedes hacer una pregunta y yo decir, ¿qué? Y ustedes de nuevo, yo, ¿qué? ¿Sabe? Y no salir nada. Entonces yo empecé a reír porque estaba nerviosa. La idea fue que yo no comprendí nada. Chucha es bonita, dijo, y Felo es Felo. Felo es feo. El castellano de Chile es uno de los castellanos más mal pronunciados de América. Porque los demás países pronuncian bien. El chileno es riquísimo, el castellano de Chile es riquísimo. No puede hablar deprisa. Yo creo que no puede hablar deprisa, porque ya como ya habla deprisa y tampoco también come un poquito las letras. Y si la persona no está acostumbrada, si es alguien de otro país, por supuesto va a tener problemas para escuchar, para comprender. En Chile es el único país donde el manubrio se dice manurio. El embriague, el embrague. Y la felicidad, la maldad. Y nos comemos la S de todas las palabras yuctacuestas, el parachoque, el abrelata, el sacacorcho. Cuando yo he venido acá para Viña del Mar, me han dicho, tú vas a cantar al tiro. Yo digo, voy a cantar, ¿qué? Al tiro. Yo no sabía. Al tiro significa rápido. Sí. Pero fíjate que el Rumpi tiene un programa de radio y es consultor sentimental, el chacotero sentimental, tú llamas, y le pusiste grado a las relaciones de los... Un, dos, tres. ¿Qué son los grados, compadre? No, pero nació por disfrazar, ¿cachai? Por disfrazar, porque como que en Chile uno no puede decir ciertas cosas, y menos a esa hora. Como ni menos ahora tampoco, por favor. No, claro, no, por favor. No, pero la idea era disfrazarlo, porque... ¿Sabéis por qué nació? Porque me llamaba una niña que estaba, que tenía 13 años y me decía, no, es que ayer tiré con un compañero. Y después me llamaba una de 25 y me decía, no, es que ayer tiré con un compañero a la oficina. Y decía, esto no es lo mismo. Claro. Claro que no es lo mismo. Claro, un grado distinto. ¿En qué grado la incursión? Nació como así, y ahí fue grado 1, 2 y 3. Y hasta ahí, claro. Anda toda la gente con los grados. Claro. Bombo Fica, ¿tú has oído hablar de la tan nombrada Coprolalia? Yo en AFP, no, por lo menos, no me he metido en ninguna hasta el momento. Maestro, son como muletillas, la forma más o menos de disfrazar el lenguaje. Muletillas son las que usan los cojillos. La coprolalia es la grosería. Es la grosería. Si no metes la grosería, por ejemplo, lo que hace Rumpi,
realmente me ha traído problemas en la universidad, porque de pronto yo, uno hablando de la redacción periodística, de cómo se titula y cómo se hace un lead, y están los las alumnas con los headphones compartiendo a escondidas y oyendo las barbaridades del Rumpi. ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? Entonces, pero si no son las mías, son los de los otros. A ver. Las alumnas salen entonces, oh, yo lo hice del 2, dicen. Entonces sale con las cosas Rumpi y fíjate que algo bueno que tiene el programa el Rumpi, que en cierto modo orienta a las chiquillas, pero en su lenguaje. Y en eso yo te admiro, que orientas en cierta manera, así como otras personas orientan con palabras así medio cuicas. Tú lo haces de tu forma y es bueno. ¿Los chilenos somos coprolálicos? Claro que somos coprolálicos, ¿sí? Así como él las disfraza, pero es bueno lo que hace porque disfraza la coprolalia. Somos coprolálicos en la medida en que estamos en confianza, inmediatamente los puchas, los conchas y todos los otros salen. Entonces, pero los tapamos con el mie chica, miércoles, pucha cae, concha le vale, chuta. Entonces, este gallo es, se le quemó el arroz, entonces dice se le quemó el arroz, porque sale feo decir cola, fleto. Que es pate chancho. Sí, claro, se le dio vuelta el paraguas. Se le chorrió el helado. Claro, con iguazo. Se le chorrió el helado. Oye, Aileen, tú llevas... No te ríes todavía, es increíble. Pero tú llevas 9 años aquí en nuestro país, ¿y cuándo dirías tú que es el momento en que realmente los chilenos sí nos mostramos tal cual como somos o dejamos esta cantidad de modismos salir a la luz, digamos? Bueno, yo creo que el hombre chileno se muestra realmente en el asado. Yo siempre he dicho. ¿En el qué? En el asado. Es como una institución realmente cultural del país donde se ve realmente el carácter del hombre chileno, que empieza, por ejemplo, es muy chamullero el hombre chileno, ¿no? Empieza con teoría, siempre teoría, como si fuera termodinámica, que dónde pone el carbón, que yo, compadre, lo hago así, con un pirámide, lo meto por abajo, me hace un tiraje salvaje. Y después empieza con el, oye, ¿tú crees que está listo el carbón? No sé todavía, me pasan el secador de pelo y están ahí, mientras que una como idiota en la cocina, por supuesto, que todas las cosas, la receta chinera, picadito, finito, tú tajadito así, y ellos con el vino, y después, oye, y después tremendo secreto, oye, yo, compadre, yo tiro el sal antes, porque después se te hace así la carne y todo el jugo se te va y todo. Y al final te tiran la carne en el plato. Y tiene que aguantar el resto del día que anda diciendo, oye, que me quedo blandita la cara. Tú que tienes experiencia en esto de los modismos, ¿de dónde crees tú que los chilenos sacamos toda esta invención para crear toda esta palabra tan rara? ¿En qué se inspiran? Son muy buenos por la imaginación. En el fin, no es una sorpresa que Chile tiene dos poetas con el premio Nobel, porque en el fin los chinos son muy buenos para imaginar lo que dicen. Pero yo creo que muchos vienen de los vegetales y de los animales. Sí. Como a todo chancho, hacer una vaca, hacer pero muerto. Oye, ¿te le gusta la patita de chancho? Pan, y ojo piojo. Se contemos los caracoles. Cuando resulta todo, parió la chancha. Saltó la liebre. Echar la foca. Otra cosa para la que somos muy buenos los chilenos, profesores, para poner sobrenombres. Sí, indiscutiblemente. Ahí le ganamos, yo creo, a todos los países del mundo. Es que no solamente sobrenombres, sino que remoquete, somos campeones del remoquete. El remoquete, es una especie de sobrenombre que tú ves el defecto del otro, el patecumbia, el oreje lancha, el boca con chanfle. Entonces el tipo tiene la boquita chueca un poco, el boca con chanfle. Inmediatamente, y el gallo es un poquito visco, mira para el norte. Cáncer un ojo. Y él así, claro. Cáncer un ojo. El así se llama el moto con yae. No, el moto con yae o el violinista. El violinista, claro. El violinista. Yo tengo una amiga, un supernarigón le dice en el Palacio del Loro. Yo lo encuentro. De todas maneras. El Palacio del Loro. Pero es que no tiene el cogote, güey. Porque es fácil, es rico. Y ahí está entonces que al flaco, al gordo y a todo el mundo siempre se busca alguna cosa. Hasta el cojo le dicen el cojinoa. Ya, el cojo, claro. ¿Cuál? El cojinoa. No, se le engaña la baldosa. Claro. Porque va a pisar para allá y pone la pata en el del lado. El paloma, oye, está lleno. El paloma de plaza. ¿Cómo ese? Ah, bueno. Allá. Cagó todos los bancos de chabolas. Oye, Rumpi,
Oye, pero yo quiero decir, sí. Cecilia, es también porque somos un poquito metafóricos. Y es lo rico que es que es una metáfora pobre, pero es metáfora al fin y al cabo poner apodo, hablar en fácil, hablar en coa, es ingenioso. Y quiero decir una cosa, aquí tenemos al metafórico número uno, la persona que hizo del fútbol, hizo poesía. Entonces, rico que el Julio nos haya enseñado a muchos de nosotros que cosas como el fútbol, que están transpirados y 24 babosos a veces trae una pelota. 22, señor. Fíjate que Julio le ha dado a eso el ritmo hermoso, le ha dado cadencia y palabras bonitas y muchas metáforas, comparaciones, hipérboles. Se podría decir que el profesor tiene flor de toyo. Hay muchas palabras que don Julio y muchos adultos no saben qué significan del lenguaje juvenil. Rumpi, estamos a tirar una cada uno con el Kiki y tú nos vas explicando qué significa. A ver, si se puede. Chihuahua. Es como si va, ¿no? En vez de... Oye, Chihuahua, si va. Como si. Ah, va. Ya. Freak es raro, pero es una palabra que es raro. Es lo mismo que en inglés. Me explica el compadre. Freak, es raro. El jote. Es un tipo, el jote. No sé, el jote, este jote es cuando uno lo tira en medio en mala. Este pues, jote me tiene... ¿Un gallo bueno o mal? Medio en mala. Como, pero, no, este jote, no, ni metemos a este jote. Carroñero. Listeilo, listo, estamos listos. Pero jote puede ser vino con Coca-Cola también. También. Sí, claro. ¿Y Tchaikovsky? Chabela. Nos vemos. Claro, nos vemos. Chabela, nos vemos. ¿Y picle? Como medio chanta también. Claro, picle, picantón. Claro, mira. Chaneca, a mermelado, de toda la vida. No, a mermelado y no, soy muy mermelada. Yo, no, pero vos estás diciendo, vos eres muy mermelada, compadre. Longi. Mermelada, revuelo, tontorrón. A mermelado. Ambrosoli. Mermelado, no, momento. A ver. A mermelado, ¿qué es lo que es? ¿Bueno o malo? No, a mermelado es como un tontorrón, un pavo, el típico pavo. Pero mermelado viene... Como no sé, yo lo subo como medio mermelado, muy mermelado, no pesquemos más, es medio mermelado, vamos. Es un asopado denso. Lo tenía más claro antes. Juan Emilio. Me quedo más Ambrosoli. Hambre. Ando con Ambrosoli. A ver, aquí hay una que no está, pero que el otro día me la dijeron, no, flaco, no tomo porque estoy chantilly. Yo te creo. Albornoz. Taddy, viejo. ¿Y el antifoca? El antifoca, ¿sabéis que es súper? Porque eso es de la radio, es de la rock and pop. Que nosotros, uno de los que andaba en la radio decía que él era foca. Porque andar foca era como andar como... ¿Ah? Pulento. Foca, pero era como medio... Y antifoca era cuando uno quería ser pulento, pero no llegaba a ser pulento. ¿Cachai? No, oye, mira. No, y antifoca, compadre. No, antifoca. Todo, antifoca era eso. Como, sí. A le punto de llegar. Le va a hacer escala, como decía un amigo mío. Oye. Claro. Pible, ¿dónde estás, Pible? Ya te estás callado, yo pensé que te había ido. No, oyendo de las palabras, la oratoria, me encanta. Como buen cubano y con poco tiempo en Chile, no he entendido nada, por eso estaba tan callado. Lo estás escribiendo gracias. A ver, tíranos un graffiti alegre, a ver si entendemos bueno, nosotros. Oyendo esto de la oratoria, de la palabra es la base de la oratoria, tengo uno que dice, la primera ley de la oratoria es, si no puedes convencerlos, confúndelos. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Me lo enseñó mi abuelo que era abogado. Muy buena. Y bueno, tengo grafitis. Uno que dice, la felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Y más general, la política se diferencia de la alpargata en que da lo mismo la izquierda que la derecha. Y bueno, grafitis también confirman. Las firmas son muy buenas. Las firmas hacen muy importante un grafiti. Me regreso haciendo dedo. Este. Basta de humor negro. Ku Klux Klan. Claro, hay grafitis un poco racistas, pero bueno, sin embargo hay otros grafitis que son todo lo contrario al racismo. Por ejemplo, en Canadá me contaron de un grafiti que decía, un negro en la nieve es un blanco perfecto. Ese es fantástico. ¿Entendiste? Sí, grave. Hay otro que dice, los españoles me tienen pica, Caupolicán. Y otros confirman, por ejemplo, creo en el amor plutónico, el perro Pluto. Y... ¿Cómo
¿Cómo fue eso? Me gustó. Me gustó, Quique estaba más dormido que ahorita. ¿Lo entendiste? Cuéntame lo que yo no lo vi. A ver. Cree en el amor platónico. ¿Quién ha dicho? Fue Pluto. El amor plutónico. Y otro sobre las creencias también confirma. Creo en la reencarnación. Una uña. Bueno, uno más local, el fútbol me ha abierto muchas puertas. Superman Vargas. Uno no es de fierro, Pinocho. Qué buena esa. Estoy hecho una vaca, un toro gay. Oh, se la he matado. No sé. Necesito que me den una manito, Galvarino. Ah, vamos a compartir eso, ya. Y bueno, aprovechando la cosa local, uno muy, muy metafórico que dice, lo importante no es ganar, lo que importa es competir, sin perder ni empatar. Julio Martín. Está bueno ese. Y el que es fantástico ese, todos prometen, nadie cumple, vote por nadie, ese es extraordinario. Pile, tú lo vendías esto en el restaurante, ahora ya has bueno, progresado. Yo comencé en el restaurante Refrán hace un año ya casi. Y bueno, hemos hablado mucho. Ya sigo en el refrán. Y... Pero bueno, la otra vez que vine, Cecilia me dijo que yo no hacía grafitis tiernos, que era muy difícil. Yo, sin embargo, me he preocupado mucho a partir de entonces por la ternura. En un grafiti que dice, un niño dormido es un espectáculo de belleza incomparable, sobre todo si se compara con el mismo niño despierto. Es muy tierno y además de preocuparme por la ternura, bueno, me compré este terno. De ternura. Pienso que me dure mucho, que sea tecnología para toda la vida. Y ahí en el refrán sigo, en el refrán, pero además estoy haciendo eventos en empresas, estoy trabajando mucho. Y por suerte me invitan al Canal 13, donde me siento como en mi casa. Mejor que en mi casa, porque aquí no está mi suegra. ¿Y cómo es el del funeral? ¿El de las flores, cómo es? Es una broma. Yo pienso que vivir con la suegra tiene sus ventajas, porque no queda tiempo de discutir con la esposa. No, en serio, yo tengo un graffiti de suegra que dice, las brujas no existen, mi suegra no sabe volar en escoba. Es una broma con mi suegra. Yo la quiero, yo la quiero mucho y pienso que mi suegra debía tener un monumento encima. El de las flores, que es muy tierno. Ah, sí, pues hay muchos tipos de grafiti. Este es un comercial muy práctico para colocar en los diarios. Cuando un desconocido te regala flores, es porque se equivocó de funeral. Y otro también que es un aviso. Muchacha de buenas costumbres, busca quien se las quite. Oye, es muy bueno. Y en el mismo restaurante donde trabajaba el Bombo, el Bombo Fica también con todo chiste ahí. Sí, ¿no? Bueno, yo todavía trabajo también en el refrán y en otro restaurante del Don Carlos, que también son muy buenos. Pero la verdad es que he trabajado en varios restaurantes. A mí me acuerdo que trabajé en un restaurante picante, no entraba nadie. Un día llegaron los carabineros, se iban preso los garzones por vagancia. Y con un personal que hay que destacar, porque hay distintos tipos de garzones. ¿Eh? Tenemos, por ejemplo, el de este tipo de restaurantes, como el refrán o el Don Carlos. Y también tenemos el garzón de Picá, que el garzón de Picá es un garzón autodidacta que se formaba por sí solo, un garzón distinto. Yo la otra vez fui a una Picá, me quedo mirando al garzón y me dijo, ¿qué agua se va a servir? ¡Oh, imagínense! Ahí uno se da cuenta. Pero como quería comer algo especial, dije, perdón, señor, mire, ¿tendrá pato salvaje? Me dijo, mire, pato no, pero tengo una gallinita histérica, así que se la va a pregar. Yo le acepté la gallina. Lo acepté porque lo encontré creativo al hombre. Pero que me dio más de risa porque se puso a discutir con otro comensal, con otro cliente que estaba al lado en la misma Picá, el cual le discutía y le decía, oiga, garzón, ¿sabe que el pollo está crudo? ¿Cómo está crudo? ¿No? ¿Cómo? Está crudo, pues se comió el arroz, está comiéndose la ensalada, pues. Oye, digo, ¿sabes? ¿Me podéis cambiar el pollo por una sopa? Ya, pues le trajo una sopa, te pegó dos cucharadas a la sopa, le dijo, garzón, puta, ¿qué te pones? Oye, le dice, la sopa tiene gusto a insecticida. Oye, si encontráis una mosca, también te enoja. ¿Eh? ¿Sabéis qué más? Sábeme la especialidad de la casa. Ah, le dijo, tenemos visado. ¿Qué? ¿Visado?
Perdón, le conocerá guisado. No, guisado, lo que sobró viernes, sábado y domingo. Bueno, eso más o menos para redondear un poco la realidad del restaurante. En la revista Gente de Buenos Aires declaraste que no le tienes miedo a la muerte, sin embargo le tienes miedo a la vida. Y muchos se preguntarán, una frase bastante profunda, y muchos se preguntarán por qué una mujer que aparentemente lo tiene todo, belleza, talento, éxito, dinero, en fin, se preocupa tanto de la vida y es justamente lo que más le aflige. ¿Sabe qué, Cecilia? Es que la cosa es que cuando tenemos éxito, cuando tenemos la posibilidad de tener muchas cosas a través de tu trabajo, también tenemos cosas buenas y cosas malas, como la envidia, el celos, la mentira, tener que convivir y vivir con esta cosa de que las personas hablan mucho, cobran mucho. Ajá. Y yo hablo demasiado. Y yo también tengo que pagar un precio muy alto porque soy una persona que me gusta ser muy verdadera, muy transparente. Entonces, a veces me asusta. Porque las personas hablan cosas o hacen cosas conmigo que yo creo, yo no sé qué es, qué va a pasar después de esta vida, pero yo sé que esta vida no es muy buena, muchas veces hay que llevar, ¿sabe? Ir llevando para ver qué va a pasar. Es casi como, como él ha dicho, como un chiste, las cosas pequeñas que son importantes, pero yo creo que todo es importante, pero el más importante es estar en paz. Y muchas veces yo no me siento en paz, porque yo tengo las cosas pequeñas. Tengo absolutamente todo que el dinero puede comprar, pero muchas veces yo cobro también demasiado de mí. Yo creo que tengo que hacer mucho más, yo sé que podría hacer y sé que las personas cobran tanto y me quedo a veces muy pequeña, ¿sabe? Mismo mientras que más hago, se tiene, más responsabilidad se siente y es más difícil cumplir. Sí, y a veces es difícil llevar, es difícil llevar porque la vida a veces me queda muy, así no sé, en mi cabeza me queda muy confusa. Cuanto más yo tengo, más yo quiero. Cuanto más las personas piden, más yo quiero dar y a veces yo no consigo. Y me siento mal. Uno es un ser humano solamente hay que acordarse de eso también. Es verdad. Sí. Marta, te quería preguntar, todos sabemos mucho... Me mató un mosquito hoy aquí. ¿Ah? Me has pillado. ¿Sí? Marta... Sí. Por suerte no fui yo, ¿ah? Todos sabemos de tu fabulosa voz que tienes y del talento que tú tienes para cantar e interpretar. Sin embargo, también hay muchos que hablan de Marta Sánchez como un sex symbol. ¿Te ha costado mucho hacer prevalecer tu talento como cantante en esta carrera? Bueno, yo cuando entré al mundo de la música, que ya son hace 11 años, uh-huh. Elegí y decidí por propia voluntad llevar una imagen, ¿no? Tener una imagen al público. Yo considero que ya está pasado de moda considerar a una mujer atractiva o bonita, poco talentosa o inteligente, ¿no? Creo que eso ya está muy pasado de moda. Que a mí me hayan llamado sex symbol fue porque una revista de España hizo un concurso durante 3 años consecutivos con votos de los lectores, quién le parecía la mujer más deseada del país. No te puedo creer. Y entonces fui yo 3 años elegida y eso fue como clave para que me llamaran sex symbol, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimas... ¿Pero no te molesta o te molesta? No me gusta. ¿No te gusta? No. Pero pareciera que de repente como que lo incentivaras incluso. No, aquí mira, que... la tapa del LATSH, ¿a dónde la macho? Es linda la portada, mira. Es erótica. No sé yo. Lo siento, pero me equivoco. No es erótico, ¿no? Para mí es un desnudo de adentro, no es todo de piel. A ver. Eso, perdón, foto... pero yo estoy viendo el compact por fuera. Este profesor. Mira, la portada del disco iba a ser esta. A ver, yo te lo abro. ¿Te lo abro? Esta iba a ser la portada del disco y yo no había dormido porque había trabajado el día anterior. Estaba muy cansada. Entonces, mientras yo estaba relajando mi cuello en la sesión así, me dijo el fotógrafo, no te muevas. Y esta surgió así la portada. A ver. Entonces, más me gusta todavía porque es realmente que yo no estoy posando, estoy con... Relajada. Sí. Yo creo que tengo un cuerpo del que estoy muy orgullosa y no tengo por qué tapar. No, precioso. Es bella. Y creo que ya va siendo hora de que veáis más natural eso, ¿no? Que una mujer se destape, pero además me he destapado por dentro. Y es la primera vez
La primera vez que estoy enseñando la garganta, no otra cosa. Tienes muy bonita la garganta. Linda garganta, te la estaba mirando. Bueno, con todo respeto nos corresponde ahora hacer la penúltima pausa de la noche, pero antes quisiéramos, don Julio Martínez, hacerle presente en un pequeño regalo todo el cariño y afecto que todo el público que sigue Vive el Lunes y todo el público de Chile siente por usted. Por favor, reciba este pequeño obsequio de las manos de la Cecilia, que sería lo lógico que me pongo de pie. Gracias a usted y por sus invitaciones. La verdad que es un honor contar con su presencia en nuestro programa y que se repita. Muchas gracias. Gracias por haber venido, Julio, porque nos había dejado varias veces. Bueno, hacemos una pausa y ya volvemos con más Viva el Lunes. Ya volvemos. Deportes Red, un nuevo ciclo de grandes momentos deportivos. Revive partidos completos cada miércoles con los comentarios del periodista Carlos Gómez. ¿Qué tal, amigos de Red? Estamos nuevamente con un partido del fútbol chileno con historia. Grandes momentos del fútbol, atletismo, tenis, automovilismo y mucho más. Todos los miércoles, solo por Red, la televisión de nuestras vidas. ¿Y a qué has venido a esta casa? Y estoy enamorado. Ella no es feliz. Es casada. ¿Y no tienes miedo de que el marido te mate? Santiago no es muy grande, así es que tarde o temprano te voy a pillar con esa mujer. ¿Te molesto? No, todo lo contrario. Te amo. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Celos. Estás viendo Viva el Lunes. Chuchia, tutu pay, tutu legado, está cada día más bonitinha. Están de moda acá. Mira, de moda todos los temas brasileños bailados. Le estuvo el carrepicho, ¿cómo se llama? No, carrepicho, no, carrapicho. 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 ¿Cómo dice? Carrapicho. Carrapicho. Yo creí que es el carrepicho. Porque una que le hacía. Y yo es. Y no lo pude aprender. ¿Vos podrías para mí hacer una clase de cero? No, espera. Para una clase para Martina y Alvarito. Hay que saber qué es ucha, porque para... ¿Qué es lo que es ucha? ¿Qué es ucha para ti? ¿Ucha? No. ¿Ucha? ¡Acha! A ver, cale. ¿Ucha? ¿Qué es? Tomarte. No, pues ya. No, cha puede ser algunas cosas, pero el cha acá es... ¡Allá! Nos quedó clarísimo. ¿Por qué no bailan ahora? ¿Tú cachai lo que debe ser parecido a lo que es el puff? ¿Cachai lo que es en Chile el puff? Entonces, toma el cha, amarra el cha y chan, chan, chan. Bueno, hagamos el cha. ¿Viste? Así, yo entendí. Bueno, pero como nosotros pero toma el cha, amarra el cha y chan, 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 chan. Martina, ¿tú podías? ¿Y qué nos importa a nosotros? Vamos. Eso es lo que era. Y cuando bailábamos cha, cha, cha. Leo Chan. Y Leo Chan hacía pantalones decir, también años atrás, ¿te acordás? Chan, claro. Claro. Ya, a ver, maestro, póngale más. Enséñale. Thank you.
pequeñitos, así, chicas, no, chicos, todo el mundo hace. Uy, que baile la garrafa ahora. Que baile, claro. Ay, que chita la botella. Que chita la botella. Ya. Bueno, yo quería preguntarle a Martita. Yo es que no, ella no, lo hace no muy bien ese estilo, pero mi estilo no... Es difícil. Ella no quiere hacer así a Burusha. No quiere. No, que la picó recién un mosquito ahí. ¿Te picó? Bueno, Marta, en la última película del afamado director de cine Tarantino, que se llama Curl, hay una canción que tú cantas, que tú interpretas, del guitarrista justamente que hablaba el Quique de Guns N' Roses, que se llama Slash. ¿Cómo se gestó esta gran oportunidad en tu carrera, de que trabajaras con él en esta película? Pues Nile Rodgers, que trabajó conmigo con Ole Ole, me llamó desde Nueva York para hacer una canción en una banda sonora que producía Quentin Tarantino. Ajá. Entonces conocí a Slash en Nueva York y le pregunté que si quería tocar conmigo en mi disco nuevo y él dijo que sí. Y luego le pedí también que viniera a España a hacer el vídeo y dijo que sí. Y entonces he trabajado con Slash, estoy muy contenta porque es una persona maravillosa y no es mi novio ni nada, es amigo y nada más. Sí. Muy bien, pues. Para irnos a la última pausa esta noche, yo quiero que lo hagamos bailando, Kiki nos enseña. ¿Y tú una gurucha, Maruchá? Fíjate que yo soy más o menos bravo para el gurú. ¿Vos le pegáis al gurucha, Rompe? Porque yo como soy a lo lado... con nosotros y por favor vuelve muy pronto porque todo te echa mucho de menos. A ti, John, muchas gracias. Mucha suerte con la próxima edición. Tengo entendido que sacas otra vez otro libro más. Sí, la idea es sacar una otra edición y ojalá la gente pueda mandar sus sugerencias para la próxima edición y por favor lea las últimas páginas del libro. Aquí tenemos algunas anotadas para ayudarte y mandártela ya. Rumpi, muchas gracias. El Chacotero Sentimental, unido lo máximo. Gracias por habernos acompañado aquí en Viva el Lunes. A ti, mi querido Bombo, también gracias por tu presencia y por tu humor. A Pible también, gracias por los libros que nos regalaste. Mi querido profesor, también usted un amor. Gracias por todo. Ay, muchas gracias. Mucho, mi saludo, Luniac. Un beso para todos los de Luniac de mi parte también, por supuesto. Ailín, gracias y mucho éxito también. Y Alvarito, listo. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Entonces despedimos el programa justamente con quien ha estado sentada aquí toda la noche con nosotros, con Martita Sánchez y su nuevo álbum, Azabache, la canción Amor Perdido. Buenas noches, hasta el próximo lunes, si Dios quiere.